Hola, ¿qué tal, Virgo? Aquí ya tengo la tirada de tu expareja para este mes de febrero. Y bueno, las cartas me muestran aquí un sentimiento, un poco de dolor en ti. Hay resentimiento, cuidado con esas ganas de intentar vengarte o de intentar cobrarte en lo que tu expareja te haya hecho, ¿ok? Recordemos que la venganza, no me canso de decirlo, es una pérdida de tiempo y desgraciadamente tiempo es lo que nos falta. Así que me hablan las cartas aquí de que muy próximamente, debido a toda la situación desagradable que pudiste haber pasado en tu antigua relación, me hablan que las cartas que va a llegar a ti una ola de situaciones positivas, una ola de sí, de sucesos que te van a sentir, que te van a hacer sentir totalmente feliz. Pero hay que tener calma, hay que tener calma, hay que tener paciencia, sobre todo confiar, confiar en que siempre, bueno, cada quien tiene lo que se merece. Y si sabes que hiciste las cosas correctamente, entonces no hay nada que temer, simplemente el tiempo se encarga de poner a cada quien en su lugar y, como te lo menciono otra vez, de dar a quien, a cada quien lo que se merece. Bien, no te precipites a causarle daño a alguien, ¿ok? Ya esta relación en su pasado, pues ya fue lo que fue y no hay por qué intentar, como te digo, solamente retomarla por alguna sensación, por algún sentimiento de vengativo, por alguna furia, odio o rencor. Cuidado con esto. Bien, también me dicen aquí las cartas que ese es el único sentimiento que tú tienes. No lo confundas, no lo confundas con amor, no lo confundas con otras cosas, ¿no? Es simplemente resentimiento, es simplemente obsesión. Ok, mucho cuidado con esas ideas, mucho cuidado con la mente. Recuerda que nuestras propias ideas nos pueden tender trampas bastante desagradables, ¿no? Bueno, confía, ten fe en la justicia. Creo que eres una persona bastante inteligente para esperar y para tener paciencia y darte cuenta también de que todo a su tiempo. ¿Ok? Bien, esta persona, tu expareja, está atravesando por una situación, la verdad, bastante desagradable. Veo un montón de problemas, excesos, veo dolor, frustración, debido no solamente a esto del amor, ¿no? No simplemente en el ámbito amoroso, sino también en distintos ámbitos de su vida. No le está pasando muy bien, hay problemas por doquier, hay, como te digo, se siente muy presionado, muy presionada esta persona, se siente ahogada, se siente, bueno, bastante incómodamente, ¿no? Puede ser que también esta persona busque sobresalir y esté ahorita enfocándose en alcanzar sus objetivos, no importa encima de quién pase, ¿no? También veo aquí que está sacando fuerzas de donde sea para superar esta situación. También se siente, como te digo, un poco estancado y también hay sentimientos de odio o de rencor hacia ti, ¿ok? Hay mucho sentimiento también de dolor hacia ti. Puede ser que ambos, aquí las cartas me muestran realmente que fue una relación bastante dolorosa en la que ambos se lastimaron con todo.
No solamente esta persona hizo cosas que te lastimaran, sino tú también hiciste aquí algunas cosas, ¿no? Quizás esta persona más que tú, porque me habla, como te digo, un poco más de crueldad por parte de esta persona, un poco más de negatividad en el caso de esta persona que la tuya, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que a veces el exceso también de amor, recordemos que es malo, ¿no? Cuando caemos en los extremos es malo, es negativo. Entonces aquí sí me hablan las cartas de esto, que tú también le pudiste causar daño, quizás con tanto, no sé, ahora sí que con tanto amor, ¿no? Entonces, no fue nada positivo. De hecho, aquí las cartas no me marcan algo positivo, algo bueno. Es todo lo contrario. Me dicen las cartas que fue lo mejor que hayan terminado porque realmente esta relación era para sufrir, para tener problemas, para chocar, para llorar, para sentir cosas feas. Entonces, no está bien. Tampoco me muestran las cartas una nueva oportunidad. No veo un acercamiento con ustedes. Y creo que es lo mejor, creo que es lo mejor que no haya acercamiento, no hay forma de volver, me dicen las cartas, todo se cierra, no hay forma. Claro, siempre puede haber una...